Nosotros dimos un primer paso en conjunto con eh, un espacio de formación que tendía a eh, que todos los trabajadores y trabajadoras de Cenaf pudieran contar con una especificidad en su formación. Eh, tomaron la demanda toda la gente del IPAP y pusieron en marcha esta tecnicatura que arrojó eh, más de 60 trabajadores y trabajadoras de Cenaf que ya estaban este, desempeñando funciones. Contarán con esta posibilidad de formación tan importante. Lo que queremos anunciar es que se acaba de cerrar el, el, la inscripción para esta, este nuevo tramo, pero con la diferencia que es un tramo que no es, está destinado para los trabajadores y trabajadoras de SENAD exclusivamente. Es un avance significativo porque está abierto a toda la comunidad. Yo creo que somos este, de alguna manera una, una provincia que siempre intenta avanzar respecto a la garantía de derechos y cuando todos somos corresponsables en materia de niñez, que tengamos espacios y formación específica ya habla muy bien de la perspectiva que tenemos hacia el futuro. Tenemos que educar para adelante, tenemos que generar espacios de formación, requerimos que en todos los ámbitos haya personal que esté formado en materia de niñez. Es la única manera que vamos a tener de garantizar derechos. Lo más importante es que eh, una posibilidad de formación no queda en esa instancia. Esto va a habilitar que todos los adultos, el mundo adulto, trabaje desde una perspectiva de niñez garantizando derechos. Nosotros iniciamos las inscripciones en el mes de octubre del año pasado, en el 2022. A partir de ahí hemos tenido una gran demanda, de acuerdo a las expectativas que se habían generado, y ahora a partir de que han hecho el curso de ingreso en el IPAP. Y que ya se han inscripto en el sistema SIU, que es el sistema de gestión de alumnos, eh, estarían posibilitados para iniciar en el primer cuatrimestre de la carrera 102 alumnos. Quiero destacar también que nosotros venimos desarrollando una tarea de trabajo en conjunto, colaborativa con la CENAF. Eh, la verdad que hemos tenido la mejor recepción por parte del organismo y de Roxana desde sus inicios, con esta vocación de formar y preparar al personal para que tengan las mejores herramientas para desarrollar sus tareas. Así que nosotros estamos muy contentos de poder trabajar en una nueva propuesta porque no es la única ya nosotros agradecidos de ser convocados nuevamente por la CENAF para trabajar en, en esta eh, propuesta educativa eh, es una tecnicatura, como bien decías de seis cuatrimestres tiene una duración de 1728 horas o sea una formación eh, completa con, con muy buenos contenidos y esperamos que tengamos buena cantidad de egresados en relación a los que van a ingresar ahora